viaje en tren. Un destino. Una fotografía. La de este personaje, sobre cuya vida en el momento de iniciar nuestra investigación solo conocemos unos pocos datos. Sin embargo, este hombre fue protagonista de alguno de los hechos que sacudieron a la humanidad en la primera mitad del siglo XX. Persiguiendo sus huellas, es imposible dejar de evocar hoy aquel otro viaje, en otro tren nocturno, que en enero de 1946 condujo a Francisco Boix hacia su destino como testigo de un episodio de la historia europea contemporánea. Él fue el único testigo español en el juicio de Nuremberg que condenó al régimen nazi del Tercer Reich. Para traspasar el olvido que rodea su existencia, acudimos a París, donde transcurrió el final de su vida y donde encontró su último refugio. Aquí trataremos de descifrar su aventura personal a través de los sinuosos laberintos de la memoria de quienes lo conocieron. El nombre de nuestro personaje está unido al testimonio gráfico de los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Francisco Boix, fotógrafo de profesión, se vio obligado a ejercer su actividad en el macabro ámbito del campo de exterminio de Mauthausen, donde estuvo internado desde 1941 hasta 1945. En 1943, au camp de Cousin, pour des affaires de construction, même la carrière de Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkennungsdienst a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. Dans cette pellicule, j'ai reconnu Speer avec des autres chefs des SS qui étaient venus avec lui. ¿Cuál fue el camino que tuvo que recorrer este hombre antes de ocupar un lugar en el estrado de los testigos de Nuremberg? Entre los anónimos habitantes de la gran ciudad, buscaremos el testimonio de sus antiguos compañeros y amigos. Para ello nos enfrentaremos con los estragos que el paso del tiempo causa en la memoria. Pero más allá de contradicciones y desmemorias, existe una realidad. Cuando estos ojos se cierren para siempre, habrán desaparecido los últimos protagonistas y testigos del mayor genocidio de los tiempos modernos. Pero nosotros no renunciaremos a asomarnos a la historia, aunque sea a través de un cristal empañado. En 1939 se produjo en España un dramático éxodo, consecuencia de la guerra civil, que obligó a 200.000 españoles a refugiarse en el sur de Francia. Entre ellos Francisco Boix, nacido 19 años antes en Poble-Sec, un popular barrio de Barcelona. Era hijo de un sastre de ideas izquierdistas, establecido en esta casa, donde nacieron también sus otras dos hijas. El pequeño Paco mostró desde su infancia un carácter vivaz, inquieto y rebelde. Su padre, gran aficionado a la fotografía, le contagió esta afición a su hijo, que desde muy joven tuvo clara su vocación. En 1936, el pueblo en armas se enfrentó a un golpe de estado militar dirigido por el general Franco contra la legalidad del gobierno republicano. Desde el inicio de la guerra, Boix, afiliado a las Juventudes Comunistas, se incorporó como fotógrafo a su órgano oficial, el diario Juliol. Un año después se trasladó voluntario al frente. Contaba entonces 17 años. Él fue al frente quizá antes que yo, pero no fue en tanto que combatiente, fue en tanto que fotógrafo. O sea, que era reportero allí. La batalla del Ebro supuso la confirmación de que el demoledor triunfo de las fuerzas rebeldes era imparable. Los tanques nacionales penetran por la diagonal. Es el 26 de enero de 1939. Tras la caída de Barcelona en manos del ejército franquista, el fin de la guerra estaba próximo. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado. Pero no para todos los combatientes el final de la guerra tuvo el mismo signo. Gran parte del pueblo y del ejército vencidos atravesaron la frontera francesa. En los campos de acogida del sur de Francia, que las autoridades galas se vieron obligadas a habilitar, los republicanos españoles soportaron unas condiciones de vida penosas y humillantes. Mientras tanto, en Alemania, la espectacular ascensión de la ideología nacionalsocialista colocó en la cúpula del poder Adolfo Hitler, que había aportado una generosa ayuda militar al general Franco en la reciente Guerra Civil Española. El carácter expansionista del nazismo explota en 1939. De buen grado o por la fuerza, los territorios vecinos de Alemania son invadidos. Comienza así la Segunda Guerra Mundial, que determinará el destino futuro de millones de europeos, y entre ellos, el de los republicanos españoles refugiados en Francia. La ocupación de Francia y sobre todo la caída de París adquiere un alto valor simbólico para los intereses imperialistas del Tercer Reich. Los españoles confinados en los campos franceses, ante la amenaza de su devolución a España, no tienen más que una salida. Francia necesita defenderse y ellos deberán incorporarse a las compañías militarizadas de trabajo, a la Legión o a la Resistencia. Boyce es destinado al campo de Combrimont, desde donde envía noticias a su familia y a unos amigos de la infancia, los Andreu, exiliados en Montpellier. La meva sogra llavors va procurar aviam si podia treure'l, però llavors resulta que si no trobaves una persona que l'empleés, que li donés una feina, no hi havia manera. En ese momento estuvo a punto de producirse una inflexión en el destino del joven Boyce, pero no pudo ser. Sus amigos catalanes no logran el aval de trabajo necesario para obtener su liberación. A partir de este momento, su drama ya no tiene vuelta atrás. Desde el campo de trabajo, Francisco envía con frecuencia correspondencia a sus familiares más queridos. Les remite también fotografías personales, al dorso de las cuales escribe cariñosas dedicatorias. En aquellos momentos, no sospechaba que jamás volvería a ver a su familia. Les compagnies de travail en France auxquelles j'avais été affecté avaient été livrées, avaient été mises sous le contrôle d'officiers, disons de droite, pour ne pas dire fascistes. Et quand il y a eu la défaite de la France, ces officiers ont livré les compagnies de travail aux nazis, très volontairement, de sorte que plusieurs milliers d'Espagnols se sont trouvés entre les mains des nazis dès le mois d'août 1940. Los alemanes internan a los republicanos españoles capturados en Francia en stalags destinados a los prisioneros de guerra. Boix, capturado en los Vosgos, es ingresado en Mirjus. En el stalag donde estábamos, que éramos prisioneros de guerra, ya desde el mes de noviembre del 40, ahí nos habían puesto en una barraca especial, nada más que a los españoles, a los rojos españoles, excepto a mi compañía. Lo que era la 32 compañía de trabajadores de la línea Maginot, todos nos cogieron a todos. Y ahí estábamos 350.